El Sant Cristòfol viurà una temporada històrica a la tercera divisió. Feia 30 anys que el club parroquial no militava en aquesta categoria. El seu president, Miguel Ángel Moreno, era un aficionat més en aquella època. Durant els 26 anys que porta la Junta, 7 d'ells al capdavant de l'entitat, ha viscut tots els alts i baixos. De fet, no comptava que en tan poc temps el primer equip passés de la segona catalana a la tercera divisió. Nosotros sí que es verdad que habíamos dado un paso atrás, que era el bajar a segunda catalana, que se hizo por tema económico en aquel momento. Y sí que esperamos siempre haber estado en la categoría en la que el San Cristóbal había estado más años, que es la primera catalana, incluyendo la preferente, que somos el club donde, que en la historia de preferente, más años ha estado en preferente. Pero la verdad que en tercera división, bueno, no me l'havia plantejat, la veritat. Moreno assenyala que s'ha treballat bé aquestes dues últimes temporades, que la vinculació amb el Jàbec i amb d'altres clubs de la ciutat estan donant els seus fruits i que la figura d'Oliver Vallabriga està fonamental per impulsar el projecte. Toca lluitar ara per la permanència i per consolidar-se en la categoria. Sí, l'objectiu és la permanència. L'objectiu és que, bueno, poder mantenernos en la tercera divisió el màxim de temps possible per tenir una massa social, que esa massa social sepa que tiene un domingo por la mañana un partido de tercera división nacional. Yo creo que sí que seremos el club con menos presupuesto, pero te puedo garantizar que también seremos el club que más va a correr en el campo. L'èxit esportiu de la primera plantilla ha coincidit amb la delicada situació econòmica que va viure l'entitat en la segona meitat de la temporada. Moreno només té paraules d'agraïment. Yo al jugador que tuve la temporada pasada hay que hacerle un monumento y agradecerle lo que hizo, porque 5 meses sin estar cobrando al día lo poco que cobran, pero lo poco que para ellos es muy importante, me sabía muy mal. Había gente que había estado, que se habían reunido con nosotros en noviembre y diciembre, que habíamos dicho que tenían la puerta abierta para irse el que quisiera, porque está tal y como estaba la situación, y que todos se reunieron y me dijeron, pues sí, adelante. Y mi emoción es el día del ascenso, que yo sabía que esa gente que estaba ahí saltando y estaba celebrando un ascenso, lo celebraba por él, pero también lo celebraba por el club. Una experiència, però, que no es repetirà. El pressupost per la pròxima temporada està cobert i se n'espera una molt bona resposta de la campanya de captació de socis. Hemos lanzado una campanya de socios que creo que está funcionando bien. Todo lo que consigamos será bienvenido, pero la verdad es que en meta no lo hemos puesto. Hemos puesto meta en otros sitios, que es a lo mejor el tema del sponsor, el tema de ir a buscar una casa, el tema de la publicidad, pero la verdad es que en el tema de socios no hemos puesto una meta. Yo creo que bien sí que podremos llegar a los 400, 500, pues sí que podríamos llegar. Sobre el fet d'enfrontar-se al Terrassa, a la Copa Catalunya i a la Lliga, el president del Sant Cristóbal fuig de la polèmica. El president del Sant Cristóbal sempre ha dicho que és de Terrassa i és del Terrassa. O sea, no, yo personalismo no he tenido nunca. O sea, ni el Terrassa para mí, quiero que esté lo más alto posible que él pueda, a lo que pueda llegar, con los objetivos que tiene, que son distintos a lo que tiene el San Cristóbal. Ganarle al Terrassa, yo digo lo mismo que Oliver, es lo mismo que ganarle al Hospitalet. Coincide que, bueno, mira, pues tenemos este año la posibilidad y la suerte de que nos vamos a enfrentar el uno al otro y que el aficionado de la ciudad puede ver dos clubes de la ciudad que se van a enfrentar y con una rivalidad deportiva, pero no hay otra rivalidad, para mí no hay otra rivalidad.